Amigos, bienvenidos a Cerevisión Pro, estos especiales que desarrollamos a través de las principales plataformas de Facebook, YouTube e Instagram. En el marco de las festividades de la Candelaria en el municipio de Cereté, acabamos de tener a la reina cultural del algodón en esta versión 40. Anoche fue la velada de elección y coronación y bueno, espectacular, sin lugar a dudas, un evento de talla nacional. Y bueno, en estos especiales tenemos invitados también especiales. Hoy nos acompaña Ismael Morelos Petro. Él es un personaje de aquí de Cereté, profesional, fotógrafo, que ha hecho historia, que está en una proyección espectacular, triunfando justamente fuera de la tierrita. Ismael, buenas tardes, bienvenido a Cerevisión Pro. Gracias, Juaner, por la invitación. Muy contento de visitarlos. Ismael es fotógrafo profesional. Ahorita nos contará un poco de su trabajo, de su proyección, de lo que hace. Ismael, ¿se triunfa, se logra alcanzar las metas? De pronto, trayendo a colación esa frase que dice, nadie es profeta de su tierra. Bueno, a través del tiempo, como todo mundo sabe, llegar a las cuestiones del éxito tiene todo un proceso, no es tan fácil. No es tan fácil. Pero bueno, ¿cómo ha sido tu proceso? Cuéntanos un poquito de eso desde el momento en que sales de Cereté. Bueno, yo me fui de Cereté con 18 años. Llegué a la ciudad de Cali siendo un muchachito. Estudié fotografía en una institución a nivel profesional que se llama Escuela de Fotografía del Valle. Ahí monté mi primer estudio y comencé una carrera de ascenso basada en la disciplina y el sacrificio de este ejercicio de la fotografía. ¿Qué lo hace uno ser mejor de dentro del gremio? Porque es un gremio bastante grande y hoy día hay mucho talento emergente, mucho joven, inquieto, haciendo buenas cosas. Sí, mira que en esos momentos, cuando uno entra a redes, se encuentra con trabajos que lo sorprenden a uno todos los días y cada minuto y cada hora. Hay gente que tiene demasiado talento, entonces eso lo vuelve a uno un poco más exigente y uno tiene que pensar todos los días en ser mejor. ¿Qué lo lleva? Pues para las personas nuevas en la fotografía, ¿qué puede llevar a un fotógrafo a ser un poco más reconocido, a que su trabajo se destaque? El único consejo que yo le doy es sean diferentes, trabajen sobre lo que conocen, sobre sus raíces, sobre las cosas que uno realmente conoce desde niño. No se puede ser un fotógrafo de talla internacional queriendo manejar una cultura parisina en la que no has vivido, una cultura de Milán, de Italia en la que no has vivido. Yo creo que yo mi trabajo lo he basado en Colombia y pues mis trabajos destacados de editoriales. Si entras a mi Instagram o a mis redes sociales, los trabajos que más impactan son basados en la cultura costeña, que es la que mejor conozco. Por ahí justamente tuvimos la grata visita de Fernando Hurtado, director de la agencia Contacto Básico, cazador de talentos. Él ha hecho muchos trabajos contigo también y bueno, nos comentaba mucho también acerca de lo que haces. Es importante tener el ojo y la sensibilidad para desarrollar trabajos como los que tú haces, Imagen. Sí, mira, desarrollar un nivel, el llegar al punto
en el que uno pueda destacarse y que la gente vea la foto y diga, es una foto que me llama la atención, es una foto que me impacta, se desarrolla a través del tiempo. La experiencia, el número de horas que uno lleva como fotógrafo, te dan ese punto. No eres el mejor fotógrafo, o sea, una foto de cuando arrancas tu carrera no es igual a la de hoy en día. Entonces ese número de horas te dan un nivel de llegar a volverte, como dice el dicho, un maestro. Eso yo creo que ya he cumplido con ese número de horas. Además de los estudios, o sea, hay que estudiar siempre, estudiar, estudiar, estudiar. Las redes cada día se vuelven más exigentes. Entonces, y, sí, por eso es el básicamente como para poder llegar a ese nivel óptimo de ser un gran fotógrafo. Bueno, Ismael, dentro de todo este compendio de trabajos, de tu experiencia, háblanos un poquito de lo que has hecho a nivel nacional e internacional. A través de todos estos años de experiencia en la fotografía, he tenido unas oportunidades muy lindas. He participado alrededor de 10 veces en editoriales para la revista Soho, pues que es muy conocida, que saca las modelos desnudas, las modelos más importantes de nuestro país y las más lindas, obviamente. También he trabajado a nivel internacional en la revista Playboy México, con una portada patrocinada por la aerolínea Latam en el año pasado, en la portada de diciembre. He desarrollado campañas para marcas importantes como Colombina, a través de agencias de publicidad. También he desarrollado marcas importantes como Colgate Palmolive, esos tarritos que más de uno ve por ahí, pues yo he tomado las fotografías y los afiches de Colombina. Muchas marcas de moda como Quest y marcas comerciales, pues que ahorita no tengo presente, pero que han sido muy importantes para el país. Por supuesto, hemos visto catálogos editoriales espectaculares y sobre todo aprovechando el tema de infraestructura, de la geografía, de la fauna, de la flora que ofrece nuestro departamento y gran parte de la costa norte colombiana. Lo decía Fernando en algún momento también, locaciones como Lorica, como San Antero, ofrecen muchos paisajes. Sí, señor, hemos desarrollado con Fernando Hurtado es como el cuarto editorial basado en el turismo. Hemos ido a locaciones alucinantes como Punta Bolívar, la Bahía de Cispata, el Mercado de Lorica, y esas casas coloniales de Cereté, Villa Débora. Hemos tenido esa grata oportunidad de mostrarle al mundo que en nuestra región hay lugares espectaculares. Y los otros han sido basados en las manos artesanales de esos artesanos, valga la redundancia, que trabajan en el día a día, y nosotros lo hemos convertido en editoriales de moda. Bueno, ¿y qué podemos decir? Una cosa es tu trabajo, el ojo, la cámara y la experiencia que nos acabas de la cual nos estás hablando, pero también hablemos del talento. Hay talentos profesionales y talentos, pues, que de alguna manera, entre comillas, silvestres, que hay que manejarlos, que hay que dirigirlos. Aquí hay mucho talento también en Córdoba. Sí, mira que en Córdoba ahí yo siempre dije, Cereté es el pueblo fashion de Colombia. Cuando teníamos a Angélica Duque en todas las campañas de Punto Blanco, en las editoriales de la revista Soho, María Claudia Cuéter siendo imagen de marcas como Azul o Hernán Sahar, y por ahí derecho pues estaba yo tomando la foto, entonces, y Fernando con su agencia de modelos, y la gente ni siquiera sabía, se les está diciendo, como lo dice la gente entre comillas, un pueblo pues que mucha gente no conoce, y todos los talentos de la misma región. Bueno, veíamos en algún momento, y corrígeme si me equivoco, no estoy muy seguro, estuviste en unos especiales con Caracol, con RCN, recuérdame un poquito, sí, de ese episodio. Hace muchos años, RCN, sí, eso es ya como bastante viejo, RCN hizo un concurso, se llamaba El Fotógrafo con Estilo RCN, y tuve la oportunidad de ser elegido el fotógrafo con estilo a nivel nacional. ¿Pero son reconocimientos nacionales? Sí, nacional, por canal RCN, Sergio Barbosa me hizo ese reconocimiento. ¿Qué consistió, qué te trajo consigo eso, un reconocimiento nacional a través de un medio tan importante como este? RCN hizo como especie de un mini concurso en el que quería que muchos fotógrafos a nivel nacional de todas las regiones fotografiaran a sus presentadoras, y el que mejor captara la imagen que representara la marca RCN era el ganador. Y ellos, el consenso
de los 4 o 5 presentadores que había en ese momento, decidieron que la foto que yo había tomado era la foto que lo representaba. Bueno, importantísimo reconocimiento también. Aunque haya pasado el tiempo, eso que esto está en la retina también todavía, ¿no? Sí, claro. Fue un trampolín importante para mi carrera. Por supuesto. Bueno, Ismael, hablábamos también del tema del auge de las nuevas tecnologías, las redes sociales, los celulares por doquier. Hoy todo el mundo toma fotos. Sí, mira, el tema de los celulares, con la fotografía a través de los celulares, es que la fotografía se volvió de la mano. Todos somos fotógrafos teniéndolo en la mano. Pero se volvió una necesidad. Entonces, creo que la fotografía se volvió parte importante del mundo. Y eso me parece muy chévere. Que hay muchos fotógrafos, sí, pero que pocos se destacan. Eso es parte de que la persona tiene que estudiar, de que tiene que documentarse para poder obtener una buena fotografía. No es solo levantar el celular y hundirle clic y ya, no. Entonces, pienso que me gusta que la fotografía se volvió indispensable para el mundo entero. Importantísimo esto, pero vemos, aún a pesar de las circunstancias ocasionales o improvisadas o como quiera que sea, salen excelentes fotografías en muchas oportunidades y que han sido ganadoras de premios nacionales e internacionales. Sí, claro, los celulares de hoy en día tienen una capacidad de compensación de la luz que ni siquiera las cámaras profesionales las tienen. Tienen alta definición, tienen capacidad de estar en la oscuridad y brindar una foto sí o sí. Entonces, pienso que hay gente inclusive que dicta cursos para tomar fotos con celulares y creo que es una gran herramienta, la verdad. Tú desde tu óptica, desde tu experiencia, de pronto instar a esos chicos, a esos jóvenes, a que, bueno, a través de la experiencia, de la práctica, y no importa la herramienta, sino de todas maneras ese punto de la sensibilidad, del ojo, de saber en qué momento qué fotografiar, cómo fotografiar, instarlos a que sigan estudiando, a que sigan practicando, ¿no? Bueno, yo siempre he pensado que la fotografía es un arte que después de la pintura está en una posición que muy importante, más que hoy en día, pues como lo hemos comentado, ha tomado mucha más importancia. Llevar realmente una toma de una foto a que se convierta en arte, tiene mucho, mucho significado, composición, iluminación, dirección de arte. Entonces, ¿qué le puedo decir yo a las nuevas generaciones, como me lo estás preguntando? Para estas nuevas generaciones, que lo tomen como un arte, no como un pasatiempo o como un hobby, si usted va a ser fotógrafo profesional, tenga la certeza que puede vivir de eso, que puede obtener un reconocimiento, que puede tocar fibras, que puede representar un contexto social. No me lo estás preguntando, pero vengo, el motivo de mi estadía en CRT es que vengo a hacer un documental que se llama Corralejas. Las corralejas son una tradición que todos los ceretianos y los cordobeses y la costa caribe lo ha vivido, y siento que es el momento ideal para hacerle un documental fotográfico, que todas esas memorias queden plasmadas para siempre. Lo voy a hacer a mi estilo, como en todo lo que uno hace en el arte. Algunas personas tendrán alguna diferencia de opinión cuando lo vean, pero pienso darle un toque de moda, un toque de color, un toque de arte. No va a ser la fotografía documental al azar de que encontré el señor y ya. No, eso va a llevar un trabajo de campo de dirección de arte, de toma de fotos, con luz, con composición, con colores, con paleta de colores. Todo eso está fríamente calculado. Entonces quiero regalarle a mi tierra en alguna ocasión todo ese documento y toda esa memoria gráfica, traerlo a una exposición a la Casa de la Cultura Ceretiana. Entonces espero que la parte del Estado, por lo menos, incite a estos jóvenes de los colegios y los lleven para que visiten estas exposiciones. Y yo creo que de pronto, de 100 niños que vayan, con que toquemos a uno solo y diga, eso me parece lindo, me parece un arte, yo quiero llegar a eso, con eso cumplimos la meta.
Bueno, Ismael, importantísimo eso que nos acabas de mencionar, que se realce, que de pronto se tenga en cuenta el talento local. Pero bueno, apartándonos un poquito de eso, es importante tener el ojo, la visión para el tema de la sensibilidad con la fotografía. Sí. Entendamos de pronto que es que nosotros, las personas que trabajamos con el medio audiovisual, yo como realizador audiovisual, tú como fotógrafo, vemos las cosas de otra manera, diferente de pronto a la gente del común. Sí, yo pienso que cada uno tiene su estilo. Eso de que yo te copio y trato de hacer lo mismo no funciona, porque los dos podemos tener la misma cámara y vamos a hacer la misma toma y tú haces una y yo hago otra. Entonces yo creo que uno tiene de todas maneras una sensibilidad y un estilo que marca y eso se va dando, yo pienso en mi caso, con lo que tú interactúas desde que eres un niño. Si cuando eres un niño pintas, ves colores, ves revistas, eso va generando un proceso de adaptación en la parte visual que luego se enriquece pues ya con los estudios y con la práctica. Entonces eso al final termina siendo lo que llaman el ojo y el estilo y la sensibilidad. Bueno, me refería específicamente a que uno ve las cosas de otra manera como lo ve la gente del común. Uno ve una obra de arte de pronto en un movimiento. El señor que viene digamos que con el puño de arroz, de pronto el ocaso. Uno ve de otra manera, ¿no? Eso que tú me estás diciendo básicamente es la forma de expresar de cada artista. O sea, cada artista es diferente. Entonces, como lo hablé ahorita en el documental que voy a hacer Corraleja, cuando esté finalizado te vas a dar cuenta y vas a decir, Ismael tiene una visión diferente de mirar esta tradición. Y si tú lo haces y si otra persona lo hace, sucedería totalmente igual. Obtendríamos tres resultados diferentes. Bueno, ya desde ya estamos ávidos de ver ese trabajo porque sé que por lo menos en la corraleja como tal, la corraleja definida como tal, hay un sinnúmero de cosas, suceden cosas, gente, olores, sabores, colores. Sería fenomenal ver eso. Es bastante complejo, ha sido un reto, la verdad. Llevo planeándolo, llevo muchos meses planeándolo, pensándolo. Porque el grado de complejidad que maneja la Corraleja, como todos lo saben, el público, la contaminación audiovisual es alta, la gente se mueve, el audio tan alto, el bullicio que conoce la gente, eso lo vuelve un poco más complejo para tener un poco de concentración y llegar a un resultado como el que queremos. Excelente. De verdad que esperamos con ansias ese trabajo y espero que sea pronto, ¿no? Sé que eso no va a ser pronto porque amerita también un trabajo de postproducción y bueno, de seguro que se va a lograr con un profesional como tú. Ismael, no solamente el tema del documental, por ahí te vimos recientemente también en el Reinado Cultural del Algodón. Estabas de jurado, ¿no? Sí, supremamente agradecido con la alcaldía de Said Vitar, que fueron muy generosos en invitarme, aprovechando mi estadía acá. Y como sabían, pues que he sido fotógrafo de modelos y modelos destacados a nivel nacional, me hicieron la propuesta y la invitación y me pareció chévere. Me sorprendió mucho la elocuencia de las candidatas. Niñas muy bien preparadas, con unos cuerpos naturales hermosísimos. Y creo que esta vez, por muchos años que he visto el reinado cultural, siento que vamos por un camino Correcto. nuevo y diferente y correcto. Sí, Y señor. se le ha dado la altura que merecen ellas. Sí, claro, totalmente. Las niñas tuvieron un trato totalmente diferente. Se sintieron muy cómodas. Parte de las preguntas que le hicimos en la entrevista del jurado fue, ¿cómo te sentiste? Y ellas siempre resaltaban que le dieron más de lo que esperaban. Y eso me gustó. No vamos a mencionar nombres, pero me imagino que Ismael ahí desde la mesa del jurado tenía el ojo del fotógrafo puesto para esos talentos de modelaje, ¿no? Sí, claro. Allá hay unas niñas que de pronto no tuvieron la corona, pero que tienen un futuro en el modelaje impresionante. Potencial. Sí, claro. Bueno, excelente. Bueno, yo quiero agradecer el hecho de que nos hayas aceptado la invitación, que estés hoy aquí en Cerevisión, de verdad que sí, y esperamos con ansias, una vez más reiteramos el trabajo que vas a desarrollar acá en CRT. Bueno, te agradezco la invitación y como siempre, dispuesto a todo acá en mi tierra para lo que necesites. Por supuesto. Aparte de ese trabajo,
¿Qué más sigue en este 2024? ¿Qué proyectos tiene Ismael? Bueno, mira, finalizando el 2023, hice un trabajo con Alfonso Mendoza de Lorica. Hicimos una editorial que se llama Cromática. Trabajamos con sombreros en caña flecha, pero esta vez los volvimos en colores, colores complementarios, vivos, que resaltaran. Salimos de esa monocromía en el blanco, en el beige y negro que se ha manejado en el sombrero volteado, y lo volvimos mucho colorido. Ahora para el 2024, en la misma alianza y con Alfonso Mendoza, creo que alrededor de marzo, abril, vamos a estar realizando un editorial basado en las conchas de mar. Alfonso está desarrollando una colección. Alfonso Mendoza, para los que no lo conocen, es un gran diseñador de accesorios que vive en Lorica y que vende sus accesorios en Europa, en Ámsterdam y en Europa, y con él siempre ha tenido como un feeling en cuanto a las ideas, y él está desarrollando unos accesorios basados en las conchas del mar, y lo vamos a utilizar pues como en los rostros, y ya más adelante verán los resultados, pero sí, por ahí para abril estamos con Alfonso en editoriales de moda, estamos con Corralejas finalizando las fiestas de CRT, y ya para junio pues tendré más adelante, como siempre voy como generando unas nuevas ideas. Mucho trabajo para este 2024. Sí, sí. Bueno, eso es lo que se quiere definitivamente, y bueno, te auguramos éxitos apenas comenzando este 2024. Gracias. Ya tenemos una proyección espectacular, y bueno, una vez más agradecemos el hecho de que estés acá con nosotros acompañándonos, y a ustedes, amables seguidores, muchísimas gracias por la sintonía, por compartir nuestros contenidos. Él es Ismael Morelos Petro, hoy nos estuvo acompañando, fotógrafo profesional, hablándonos un poco de su vida. Ismael, muchísimas gracias, y nos despedimos de nuestros gracias a la televisión y a ti, Juan Eres, por la invitación. Bueno, nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Thank you.